Hola chica, hola chico. Espero que hayas hecho bien lo de ayer y te lo hayas preparado, porque hoy te voy a echar una carrera. Me tienes que ganar, que yo ya soy viejo, ¿eh? Te recuerdo las series que eran. A ver si me ganas. Una del 1 al 40, que era 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 40. Otra del 20, pero para abajo, 20, 19, 18. Otra del 1 al 10 y al 0, esta era del tobogán. 1, 2, 3, 4, 10, 10, 9, 8, 7. Otra de 2 en 2, que lo dice la flechita, a saltitos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, hasta el 40. La otra también de saltitos, pero empezando el 1 y más cortita. 1, 2, digo, 1, 3, 5, 7, 11, 9, 11. Uy, esta, en esta me vas a ganar. Otra, estas son del ascensor. De la planta 15 al sótano menos 15. 15, 14, 13, 12, 11. Hasta el sótano menos 15. Y esta es del sótano menos 15 para arriba, a la planta 15. Menos 15, menos 14, menos 13, menos 12. Bien. No me hagas trampas. Y tienes que pronunciar bien, con los labios. No vale por dentro. Es que yo por dentro te he ganado. No, 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 no. Tienes que decir todas las sílabas, todos los sonidos bien dichos. No vale decir 7 por 17. Y en vez de decir 21, decir 21. No, no, no. 21. ¿De acuerdo? No me hagas trampas. Preparados. Ahora no des el stop, porque ahora tú lo haces por tu parte, yo lo hago por la tuya. Y tú te darás cuenta si has llegado antes que yo o yo he llegado antes que tú. Preparado. Listo. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. ¿Cómo hemos quedado? La siguiente. Del 20 para abajo, ¿eh? Preparado. Listo. Ya. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La siguiente. Un tobogán. Del 1 hasta el 10 y para abajo. Preparado. Listo. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En esta me parece que te he ganado. La siguiente, del 2 al 40, de 2 en 2, ¿eh? Preparado, listo, ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Esta, la difícil. Uy, en esta me parece que me vas a ganar. A ver que me la pienso un poquito. Vale, preparados, listos, ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. ¿Has ganado? Ascensor. Planta 15 arriba. Preparados. Listos. Ya. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15. Esto parece en esas pelis cuando el chico y la chica abrazaditos en el ascensor, el malo les ha roto los cables o lo que sea y baja el ascensor a toda pastilla. 15, 14. Pero antes de llegar al final, ¡oh! Siempre se salvan. Es que si no se acaba la película. Y por último, para arriba, como poniendo un cohete debajo del ascensor. Atentos, ¿eh? Preparados. Listos. Ya, menos 15, menos 14, menos 13, menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Que alguna te he ganado yo hoy? Pues entonces tú te las vas entrenando y mañana vuelves a poner este vídeo y miras a ver si me ganas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar con lo de hoy. Que este es el vídeo de Matemáticas 2. El día que inventaron los números, se reunieron unos sabios muy sabios y dijeron, vamos a poner números para contar todas las cosas que se puedan en el mundo. Y dice, bueno, vamos a hacerlo con naranjas. Estamos en Levante, hay muchas naranjas, es la época de las naranjas. A ver, pon una naranja ahí. Tú, ¿qué dices? ¿Cómo llamaremos eso? Y diremos, ah, pues uno o una. Vale. Y para hacer la foto del 1, pues mira, hacemos así. Oh, qué soso tú también.
No te habrás roto el coco para hacer eso. Bueno, pues vale, mira, vamos a ponerle una viserita para cuando llueve y para los días de sol. Y lo llamaron el 1, que eso ya lo sabes tú de sobra. Otra naranja. Uy, ahora tenemos una. Ah, pues eso, ¿cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar 2. Y pusieron este signo. Y lo llamaron 2. Y siempre que la gente ve esto dice, mira, el 2. Otra naranja. Una. Ah, y a eso lo llamaron el 3. Y le pusieron este signo. 4. Ya me empiezo a cansar. Pues haz algo que se parezca a una silla. Y entonces dijeron una. Y dijeron, lo vamos a llamar el 4. Como una silla. Y otra más. O sea, 4 y una más. Ya eso lo llamaron y hicieron este símbolo. El 5. El 5 más 1. Ah, pues entonces, dice, vamos a hacer uno, a ver a quién se le ocurre un dibujo diferente a estos y que no se confunda, sobre todo que no se confunda porque luego hay líos y van en el examen y te ponen mal porque es que lo hizo usted un número un poco mal. No, para que no se confunda una cosa muy distinta. Y dijeron, pues mira, muy fácil, vamos a hacer este que no se parece a ninguno. Y le llamaron el 6. Bueno, añade otra naranja. 6 más una más. Y entonces, dijeron, bueno, vamos a hacer otra cosa que no se parezca a esta. Y dijeron, este, así, rayadito, cortadito. Y lo llamaron el 7. Otro más, 7 más 1. ¡Ay, este es muy bonito, hombre! Hicieron esto, y lo llamaron el 8. Otro más, el 8 más 1. Hicieron esto, y lo llamaron el 9. 9 más 1. Y dijeron, venga, pues vamos a seguir inventando. Y dijeron, vale, pues 9 con 1. Hicieron esto, y lo llamaron el 10. Otra más. Ah, otra más. Vale, o sea que 10 con 1. Vale, pues inventaron otra cosa, que no estuviera inventada ya. Y dijeron, ese será el 11. Y entonces uno dijo, para el carro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estar inventando signos hasta el fin del mundo? No puede ser. La gente se volverá loca, no se acordará de ellos. Tienes razón. Ah, por cierto, y antes de que no hubiera ninguna naranja, ¿cómo hubiéramos dicho que no había ninguna? Ah, pues mira, eso sí, tienes razón, ese hay que inventarle. Y entonces inventaron este. Por cierto, que lo inventaron el último. Tiene gracia. Y lo llamaron 0. Y dijeron, ¿cuántos hay aquí ahora? Si seguimos inventando, no vamos a parar. A ver cuántos hay. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 son muchos. Yo creo que deberíamos coger solo 10. ¿Y por qué 10? ¿Es que tú tienes favoritismos por el 10? No, mira, porque el hombre, no sé el marciano, pero el hombre tiene en las manos 10 dedos. Y en los pies también 10 dedos. ¿No te parece que el 10 es un número de suerte? Pues tienes razón. ¿Y entonces cuál quitamos? Porque aquí hay 12. ¿Cuáles quitamos? Pues mira, los últimos que han llegado. Se siente por ellos. Pues los quitamos. Ahora pues los quitamos. Ahora ya tenemos 10. ¿Estamos seguros? Vamos a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ah, 10. Pues vamos a hacer todo un sistema que con estos 10 dibujos se puedan contar todas las cosas del mundo. Todas las cosas del mundo. Sí, ¿cómo? En cuanto tengas uno más aquí ya no puedes contar. Pues entonces vamos a repetir estos números, pero en vez de poner uno solo los ponemos de dos en dos y que la gente lo sepa. Ah, vale, pues mira, no está mal. Entonces vamos a ver, cogeremos el primero que hemos inventado, lo pondremos aquí y con el de ninguno. Y a este le llamaremos el 10. Es decir, cuando haya 9 naranjas más una, pondremos esto. Y que la gente se aprenda el nombre. El nombre es 10. ¿Y cuando hay otra naranja más? ¿Qué quieres decir? ¿10 más una? Sí. Pues entonces, en vez de poner el 0, ponemos el primero, que este ya solito valdrá por 10, y le añadimos una. Tendremos 10 y una, 11. ¿Y si tenemos 4 más? Ah, eso serían 15.
Sí, ¿cómo se pone? Pues muy fácil. Como el 1 primero vale por 10, este vale por 10, pues ahora eso lo añadimos 5. Y tendremos 10 más 5, 15. ¿Y si son 32, qué? Pues muy fácil. Ponemos aquí en vez del 1, ponemos 3 dieces. 3 dieces serán 3. 3 veces 10, y eso lo llamaron 30. Y ahora, ¿cuántas hemos hecho? 32. Pues añadimos 2. Y a esto lo llamaron 32. Bueno, eso ya te lo sabes tú. Porque tú sabes cuánto es esto. 74. Dilo antes que yo. 36. 28. ¿Ya lo vas diciendo antes que yo? 75. 113. En ese me parece que te he ganado, ¿eh? 113. Otro. 208. Que no es el 28. El 28 era este. ¿Qué significa? Que hay dos paquetes de 100. Por eso digo 200. Mira, mira. 200. Y 8. 200, 8. Y el del 0 del medio, pues el 0 está hecho, o está puesto para decir que no hay ningún paquete de 10. Y si además aquí hubiera 4 paquetes de 10, ah, entonces sería 2 de 100, 4 de 10 y el 8. ¿Y cómo se lee? Pues leyéndolo fácil. 240, que son 4 de 10, y 8. 248. ¿Y qué significará 725? Pues significará 7 de 100, 700. No digas 700, no. 700. 20, 20 y 25. 725. ¿Y este otro? 9 de 100. Esos son 900. Pero no se dice 900. Eso lo dicen los que son un poco catetillos. Se dice 900, acuérdate, 900. Cambian. 963. 963. Te pongo unas cantidades, a ver si eres capaz de leerlas antes que yo. Para avisarte en qué orden van a estar, te hago aquí unos canales, unas vías. Esta vía será donde ponga las naranjas sueltas, que la llaman la vía de las unidades, porque son de una. Esta vía la llaman la vía de las decenas. Decenas, mira la palabra, decenas, diecenas, decenas. Significa que cada una vale por 10. Cada una vale por 10. Eso es una decena. No lo confundas con la docena, que es como se venden y se compran los huevos. Señora Paca, que me dé una docena de huevos. 12. Pues entonces la señora Paca te da 12 huevecitos y bien frescos, ¿eh? Pero si tú pides una decena de cosas, una decena de balones, pues son 10 balones. Dos decenas de balones serán 10 y 10, 20. 20 balones, ¿eh? Y por último, y estas son las centenas. Centenas, ¿eh? Que valen cada una 100. Si tú ves un 3 aquí, es que vale 3 veces 100, es decir, 100, 100 y 100. 300. Si ves un 3 aquí, es que cada una vale por 10, porque son decenas. Que serán 10, 10, 10, pues serán 30. Y si tú ves un 3 aquí, son 3 huevos sueltos o 3 naranjas sueltas. 3 unidades. Y si quieres verlas todas juntas, las ponemos aquí así y decimos 3 de 100, 300. 3 de 10, lo bajo. 30. 3 unidades. 3 naranjas enteras. 3. Y esto se lee 330 y 3. 333. ¿Y si fuera aquí un 7, un 5 y un 4? Pues muy fácil. 750 y 4. 750 y 4. Oiga, es que no hay ninguna bolsa de estas. No hay ninguna, no hay ninguna. Que no, solo hay de las de 100 y de las de una. Bueno, pues pon aquí un 0. Y no lo leas.
O sea, el cero pasa de él. Así, pasándole. Que aquí había, qué sé yo, un 4. Pues eran 400. ¿Mm? 6. Y no digas 400, 0 decenas, 6 unidades. No, tú dices 400, 6. Y ya no hace falta ni que hagas el 406. 406. Al 0 lo ignoras. Otro número. Y no hay ninguna unidad suelta. Van justas. Pues pones 0 unidades. Entonces tienes 720 y no necesitas decir y 0 unidades. No. 720. Ya está. ¿Estamos? Vamos a hacer algún número. También por las vías, ¿eh? Que eso de las vías es muy importante y es muy guay. Vía de las unidades. Vía de las decenas, decenas de 10. Y vía de las centenas. Metemos 8 unidades. 5 paquetes de 10 y 3 de 100. ¿Cómo será esto? Pues será 358. 358. Metemos 6 de 10, que serán 60. 2 de 100, que serán 200. Y 5 de 1, pues serán 265. 265. ¿Estamos? Otro número. Léelo tú antes que yo, te dejo. Ahora leo yo. 703. ¿Lo habías dicho bien? Otro. 539. Dilo antes que yo, ¿eh? En cuanto veas que lo escribo, tú lo dices ya. 736. 804. 930. No se te habrá escapado el 900. 930. Chupadísimo.